Bienvenidos, aquí estamos compartiendo con ustedes y de visita en un hotel suntuoso, agradable, cómodo, como es el Hotel Savoy. ¿Cómo le va, Valeria? Bien, muy bien, me siento como en casa. Así es, realmente es sentirse como en casa. Bueno, y así entonces damos comienzo a este programa televisivo de Compartiendo. ¿Seguimos siempre? Compartiendo. Así es. Hoy en Compartiendo, una entrevista a Alejandro Suárez, gerente de Premier Touris, que nos va a contar todo sobre Beaches, los resorts familiares de la cadena Sandals. ¿Dónde se encuentran? ¿Qué servicios ofrecen? ¿Y qué actividades se pueden realizar? Además, una nota con la gerente del Hotel Cristóforo Colombo, Jessica Batuone, que nos muestra este bellísimo hotel ubicado en el corazón del barrio de Palermo. Teleaire nos lleva a recorrer San Petersburgo en Rusia, uno de los destinos más señoriales donde se encuentran varios museos con una gran colección de obras de arte. No te pierdas una nota con Santiago Aramburu, creador de Diungo.com, un sitio web creado especialmente para vender tours y paquetes turísticos en todo el país, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Quédate con nosotros para compartir los premios que tenemos para vos. Bien, continuamos en Compartiendo y Compartiendo quiere seguir conociendo todo lo que ofrece la cadena Sandals, que es mucho. Estamos aquí con su representante Alejandro Suárez, a quien le damos nuevamente la bienvenida. ¿Cómo estás, Alejandro? Muchas gracias, bienvenido. Bueno, contanos un poco de qué se trata esta cadena que representa Sandals, ¿no? Bueno, Sandals, como todos saben, es la cadena de lujo del Caribe que tiene hoteles exclusivos para parejas. En este caso vamos a hablar de los Beaches, que son los resorts familiares de la cadena Sandals. Los mismos se encuentran en Jamaica y en Turks and Caicos. Turks and Caicos es un archipiélago maravilloso que se encuentra en el Mar Caribe, al norte de República Dominicana, y dentro de la isla de Providenciales es donde se encuentra Beaches de Turks and Caicos. Hoy por hoy es la propiedad más solicitada y más demandada por los argentinos. Será por el destino exótico, será por la propiedad que realmente es excelente. Vaya uno a saber cuáles son los motivos en el momento de decidir unas vacaciones, pero sabemos que se recomienda mucho en el boca a boca, en las publicidades que nosotros hacemos de los hoteles, y la verdad que eso hace que, como te dije, sea uno de los hoteles más demandados de la cadena. Bien, ¿y cuáles serían las características y todos los servicios que ofrecen al estar bien destinados a la familia, ¿no? Bueno, como Sandals, los Beaches ofrecen el sistema Luxury Included, o sea, todo incluido de lujo, pero agregando servicios, sobre todo para familias con chicos, porque justamente el concepto de Beaches es ser resorts familiares. Se aceptan niños desde bebés, y para eso Beaches ofrece Kids Camp, que son los mini clubs para todos los niños de todas las edades que durante el día hacen distintas actividades. Están guiados por niñeras profesionales que se especializan en ese tipo de pasajeros, y además Beaches desde hace muchos años, más de 10 años, tiene un contrato especial con Plaza Sésamo, por el cual los personajes de Plaza Sésamo interactúan con los chicos. O sea, es común ver a los personajes andando en el resort y los chicos corriendo detrás de ellos. También se pueden hacer desayunos con los personajes. O sea, y de, en cierta manera, los padres pueden tener sus vacaciones independientemente de las vacaciones de los chicos, porque no necesitan estar todos pegoteados en el mismo lugar y haciendo las mismas actividades, sino que cada uno tiene sus actividades por separado. Sin lugar a dudas, es una tranquilidad para los padres a la hora de disfrutar, tanto para ellos como para su familia y sus hijos principalmente. Bueno, y Alejandro, contanos cómo se encuentra el mercado argentino hoy en día con estos destinos, ¿no?, que me mencionaste. Bueno, justamente al ser destinos poco tradicionales, un poco más exóticos, un poco más específicos,
Mantenemos un cierto nivel de ventas, más allá de cómo está la situación, que ha desmejorado generalmente para el mercado. Pero bueno, justamente el tipo de público que hoy está viajando es el que pide cosas diferentes, pide cosas de lujo, paga por el servicio que realmente quiere tomar, y eso es un poco lo que nosotros ofrecemos, digamos. Ofrecemos la diferencia de destino, de producto, de servicio, y la gente lo acepta. Y la verdad que venimos con una temporada que no ha bajado, por lo menos hasta ahora, con respecto al año anterior. No sabemos qué va a pasar en el resto del año, pero bueno, estamos confiados en que el público argentino siga viajando a los Beaches Resort. Seguramente. Y eso te quería preguntar, temporada alta, por ser los destinos que son, ¿durante todo el año o hay una temporada que vos recomendás? A ver, se puede viajar todo el año, sabemos que Caribe es un tema muy especial por la época de huracanes, pero eso depende mucho del año, las temporadas y todo. El año pasado, por ejemplo, no hubo ningún huracán en esta zona, con lo cual la gente que viajó en septiembre, octubre, que es la fecha que es cuando más barato, aprovechó las mejores ofertas. Las temporadas de más demanda son enero, febrero, sobre todo es muy alta, Semana Santa, julio, agosto, sobre todo por las vacaciones de Estados Unidos, que son el principal mercado cliente de nuestros hoteles. Pero digamos, el argentino se ha acostumbrado a viajar bastante durante todo el año, sobre todo el que no tiene chicos. Hay muchas parejas que quieren ir a Turks and Caicos por lo que es el destino, más allá de que no sea un hotel exclusivo para parejas, pero como tiene el mismo sistema de Sandals, también lo aceptan. Entonces, de esa manera, creemos que no hay un problema al momento de viajar a estas islas en cualquier época del año. Bárbaro. Bueno, Alejandro, ¿alguna página para que la gente pueda ir ingresando y ver? Bueno, para los Beaches pueden ver en www.beaches.com. Ahí tenemos las tres propiedades, que son dos en Jamaica, una en Negril y otra en Ocho Ríos, y la propiedad de Turks and Caicos. Excelente. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y nosotros seguimos con ustedes, como siempre, con más Compartiendo. Queremos hablarte a vos que tenés una tarjeta de crédito. Tenemos buenas noticias. Con el esfuerzo del Estado Nacional, podés comprar en 12 cuotas sin interés. Porque con tus compras se beneficia toda la cadena productiva del país, dinamizando aún más la economía. Llega Ahora 12, un programa para fomentar el consumo y la producción. Vos, nosotros, todos. Porque cuando compras, beneficias al comercio, generas empleo y generas producción. Con Ahora 12, habrá crédito para comprar bienes y servicios de producción nacional en los siguientes rubros. Línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, muebles, materiales para la construcción, motos, bicicletas, turismo. Ahora 12, desde el sábado 13 de septiembre, de jueves a domingos, para que entre todos sigamos creciendo juntos. Siempre de temporada. Ahora podés ser el ganador de importantes premios. Comunicate con nosotros por correo electrónico, dejanos tus datos y responde la consigna. Participás por 2 entradas para disfrutar de un tradicional show en Piazzolla Tango, una noche increíble en Park Silver Obelisco Hotel, un estuche del excelente vino San Huberto. El último programa de cada mes haremos el sorteo. Estar en Palermo y poder visitar, degustar, vivenciar un hotel como el Hotel Cristóforo Colombo creo que es una oportunidad imperdible.
por eso hoy estamos aquí en la azotea de este importante hotel en Palermo, ubicado prácticamente en el corazón de Palermo, muy cerca de todo su entorno verde y de todas las particularidades que hacen a Palermo. Y estamos con una nueva integrante del hotel, me refiero a su gerenta, Jessica Batuone nos está acompañando. Jessica, bienvenida a Compartiendo. ¿Cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, evidentemente, un placer visitarte, un placer saber del hotel que sigue creciendo. Contanos, ¿desde cuánto tiempo hace que estás en el hotel? ¿Cuáles son las cuestiones que te llevaron a conocerlo mejor? Sí. ¿Y cuáles son las aspiraciones para esta nueva intentona de brindar al pasajero o a quien viene lo mejor? Bueno, yo estoy hace muy poquito, hace ni un año todavía, vengo de otro rubro, así que para mí es todo nuevo, pero es súper interesante porque es un lugar donde se puede hacer muchas cosas. Es como manejar una casa, pero por 160, que es la cantidad de habitaciones que tenemos. Y las expectativas son las mejores. Crecimos un montón en los últimos 2 años. Y esperamos seguir siendo así. Bueno, yo esto no lo conocía, si bien el hotel lo conozco y muy bien, y realmente me sorprendí de lo que han hecho aquí, en esta azotea, con una vista que ya después vamos a estar mostrando, realmente impresionante. Esto es parte de lo que ofrece el hotel. ¿Qué otras perspectivas y posibilidades tiene quien viene? Bueno, por empezar, esta es la habitación Amadeus que inauguramos hace muy poquito. Es una idea nueva y es innovadora en Argentina, que se puede usar para eventos, para cumpleaños, para habitación propiamente dicha. Y más allá de eso, tenemos las demás comodidades del hotel, que tenemos piscina, gimnasio con máquinas de última generación, 2 salones para eventos, conferencias o también lo que gusten. Tenemos sauna, tenemos spa, tenemos restaurante y bar. Vos hablaste recién de Amadeus, pero bueno, ¿quién puede usar este lugar? Vos lo dijiste para eventos, pero ¿el pasajero común no puede usarlo? Sí, claro. Sí, esto se puede usar en base single, base doble, puede ser usado una habitación como cualquier otra. Ajá. Se vende así y viene con otra habitación adicional por las dudas que el pasajero no quiere estar todo el tiempo al aire libre, pero la idea es que mire las estrellas, ese es el concepto básico de la habitación. No solo las estrellas, también pueda recibir los rayos del sol como también lo estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Particularidades que hacen al hotel, la cercanía, la feria de exposiciones de la rural. Sí, tenemos varios puntos de interés que estamos muy cercanos, por ejemplo, estamos a la vuelta de la Embajada Americana, que eso es re importante para la gente que viene a hacer la visa, sobre todo porque ahora son 2 días que se tienen que quedar, entonces eligen el hotel por la cercanía y por las comodidades también. Tenemos la Sociedad Rural Argentina detrás, que la podemos ver ahí atrás nuestro, y estamos cerca de Palermo, estamos cerca de los outlets, que muchos extranjeros preguntan también por eso, estamos cerca de Canitas, General Paz, del aeropuerto estamos súper cerca. Y el nuevo shopping a cielo abierto. Sí, exactamente, el Distrito Arcos, acá en Juan B. Justo, sí, estamos a muy pocas cuadras. La cantidad de gente que viene al hotel, ¿es en su mayoría nacional? Sí, en general tenemos un 70% de visitantes nacionales. ¿Qué faltaría según tu criterio? ¿Hay cosas todavía por hacer? Siempre se pueden hacer cosas y siempre tenemos un montón de ideas, pero no las voy a divulgar por ahora. queda para la otra. Sí. Bueno, realmente vamos a tratar de, una vez que terminemos la nota, disfrutar un poco el hotel, recorrerlo. Nos quedamos quizás cortos en el inicio de la nota porque la belleza que hay en este lugar, la cordialidad, la atención hacia la gente es muy importante, ¿no? Sí, es verdad. Una de las cosas que los huéspedes más rescatan es la atención del personal. Tenemos muy buena gente trabajando, por suerte. Así es. Algunos me he encontrado hoy después de mucho tiempo y veo que siguen todavía trabajando y haciendo mucho por el hotel. Así que quizás en otro momento podamos estar hablando con ellos que hicieron el Cristóforo Colombo en cierta forma y que hoy es una realidad. Sí, por supuesto. Si se animan, si no los obligo. No hay problema. Bueno, así entonces nos estamos yendo de esta hermosa terraza y como siempre digo, no hay nada mejor que estar compartiendo. Y compartiendo en este caso
caso con el Hotel Cristóforo Colombo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias a Compartiendo y los esperamos cuando quieran. Así es. Continuamos entonces. Donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0810-122-4656. En este capítulo de Teleaire.com visitamos por primera vez Rusia. Nos acercamos a este gran país a través de uno de sus destinos más señoriales, San Petersburgo. Sus grandes espacios e impactante arquitectura pueden ser admirados a través del bus City Tour, bien bajando en cada una de sus paradas o contemplando sus edificios desde nuestro asiento en cualquier época del año. Una audioguía nos explica lo que vemos en cada uno de los puntos de interés del centro histórico de la ciudad. La iglesia del Salvador sobre la sangre derramada se encuentra en la orilla del canal Griboyedova y fue construida sobre el lugar donde fue asesinado el zar Alejandro II de Rusia. Su decoración de mosaicos da lugar a uno de los mejores ejemplos de este arte decorativo en Europa. El iconostasio, emblema de la misa ortodoxa, es una prueba de la magnificencia y riqueza de este templo. La Catedral de San Isaac es otro símbolo de la ciudad, con su cúpula de 21 metros de diámetro para cuya construcción se utilizaron 100 kilos de oro. Se puede subir hasta el tambor, desde donde contemplar todo San Petersburgo. Eso, si el clima lo permite, porque la antigua capital de los zares cuenta con una media de 23 días de sol al año. A su lado se encuentra el Lion Palace, actual hotel 5 estrellas lujo de la cadena Four Seasons, donde sentirse como un zar. Bajo tierra también se encuentran verdaderos museos, repletos de obras de arte. Cada estación de metro es testimonio del pasado soviético. La hoz y el martillo decoran una red utilizada por miles de personas cada día y que funciona con una precisión y velocidad sin igual. A 29 kilómetros del centro está el Palacio de Peterhof, allí donde cayeron los zares en la Revolución de 1917. Tiene el complejo de fuentes más grande del mundo. Se encuentra en la orilla meridional del Golfo de Finlandia y en invierno se puede asistir a un espectáculo sorprendente, el de ver el mar congelado.
Dicen que para recorrer el Hermitage, que hoy reúne 5 antiguos palacios en torno a la residencia de invierno de los Ares, hay que caminar 22 kilómetros. Y la inmensidad de obras que se pueden ver solo representan el 25% de la colección del museo. Sarcoyecelo es el primer destino de muchos turistas en la ciudad, aunque haya que desplazarse 24 kilómetros al sur. El Palacio de Catalina fue residencia de verano de los zares de Rusia. Entre las estancias de estilo rococó llenas de dorado, destaca la Cámara de Ámbar, donde todo está realizado a base de esta resina del Báltico, cuyo precio era 12 veces superior al del oro de su época. Al lado del palacio se encuentra el Museo Liceo. En esta escuela para los hijos de los nobles estudió el famoso poeta Alexander Pushkin. En el centro de San Petersburgo se puede visitar el apartamento en el que el escritor pasó sus últimos días. Ensalada, aperitivo, vermú o cena que se precie debe ser acompañada por una medida de vodka. Así cerramos esta producción de teleaire.com desde San Petersburgo, saboreando el borscht, uno de los platos tradicionales de la Rusia rural. Un día te levantás y decís, lo hago. Le contás a tu mujer y te larga un, ya estás grande para estas cosas, Roberto. ¿Grande? No, querida, yo todavía me siento un pibe. Entonces encarás para la playa, caminas orgulloso, desafiante, como un espartano. Y antes de meterte al mar pensás, y al que no le guste, que mire para otro lado. No cualquiera tiene temple de roble. San Huberto Roble, animate. Bien, continuamos en Compartiendo y en esta oportunidad estamos con Santiago Uriburu, que es dueño y creador de Diungo.com, este sitio web en donde usted puede comprar y reservar paquetes turísticos. Pero para que nos cuente un poquito mejor de qué se trata, vamos a presentarlo. Santiago, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias. Bueno, Santiago, contanos un poco la historia y cómo nace Diungo.com. Bueno, Diungo.com, como bien dijiste, es un portal de venta de excursiones y de paquetes turísticos que nace a partir de nuevos proyectos y nuevas inversiones que empezamos con dos amigos míos, Tomás Morgan y Felipe Brambati. Nosotros hace 3 años ya nos radicamos en Tilcara con la apertura de un hotel de este antiguo Tilcara. Uh-huh. Y a partir de eso empezamos como a ver que la gente no sabía mucho qué hacer en la región, le faltaba mucha información al respecto, estaba muy diseminada por internet. Nosotros decidimos juntarla toda en un sitio y además con el agregado de que las excursiones se puedan reservar directamente de manera online. Excelente. Ahora, vos decís para reservar o contratar excursiones. ¿Solo excursiones o también podés reservar hoteles, transportes? Bueno, nosotros tenemos en vistas desarrollar otras aplicaciones. Por ejemplo, una aplicación que la gente la puede usar en el celular y que pueda armar su viaje. Entonces, parte importante del viaje, bueno, el hotel, cómo se van a ir moviendo, por ejemplo, si necesitan alquilar un auto del aeropuerto hacia el hotel, y después, bueno, las excursiones y las actividades ahí, y sí, lo único que tenemos ahora es un iframe de Booking, entonces vos podés reservar un hotel con Booking.com. ¿Y hace cuánto están en el mercado, Santiago? Y ya hace más de un año y en el mercado turístico de Tilcara hace 3 años con el hotel. Excelente. Bueno, arrancaron por la parte norte de la Argentina. ¿Pretenden expandirse a toda la Argentina? ¿Ya están en eso? Contame un poquito. Sí, claro. La forma que tenemos nosotros de expandirnos a otros lugares es muy sencilla porque al tener una buena base de sistema
soporta que mucha gente lo pueda usar a la misma vez y muchas agencias. Entonces, lo único que tenemos que hacer es relevar ese destino, contar que, por ejemplo, contar sobre Bariloche, y debajo las agencias ya directamente pueden inscribirse y ellas mismas hacen su trabajo de subir las excursiones, los paquetes que tengan, etcétera. Y esa es la manera que tenemos. Ya estamos relevando destinos del sur, de Ushuaia, de Mendoza, la ruta del vino. Queremos conectar Cafayate con Mendoza, como armar una buena relación entre esos dos destinos. Por el momento, los destinos que más buscan, y porque hay más información, son los del norte, Cafayate, Quebrada de las Conchas, Cachi, lugares de Cachi, o Tilcara principalmente. Y la gente lo recibe muy bien. Por ahora, nosotros con los chicos creemos que todavía Argentina y a los habitantes les falta confiar un poco a la hora de poner su tarjeta de crédito en un sitio de internet. Pero creemos que es algo que cada día va a ir creciendo más. Hoy en día la gente compra a través de internet el súper, el coto virtual, lo que sea. Entonces, es una moda que se está imponiendo en Argentina. Entonces, ya cada vez la gente va a confiar más. Y porque te digo esto porque recibimos muchas consultas y nosotros lo que hacemos es igualmente decir, bueno, acá está el link para que vos hagas el pago, te respondo lo que vos quieras, ya está puesto eso en la cosa, pero como que necesitan un plus de confianza y de atención. Muchísimas gracias por estar en Compartiendo y bueno, invitamos a todos a que ingresen a la página y conozcan diungo.com. Bueno, muchas gracias, sí. Bueno, muy bien. Y nosotros seguimos con ustedes, como siempre, con más Compartiendo. Bien, y llegamos al fin de un nuevo programa y ya estamos listos, pero ahora para compartir unas copas, relajarnos, trabajamos muy duro, ¿o no, Carlos? Sí, yo estaba pensando en este silloncito para te veo. Descansar, estoy preparado, pero bueno, hemos trabajado mucho, pero para ustedes. Así que esperemos que lo hayan pasado bien, ¿no? Y si es así, nos reencontramos como siempre la próxima semana para seguir compartiendo. Seguinos en nuestro periódico digital compartiendoturismo.com. También nos podés escuchar en radio los jueves a las 17 horas por Radio del Pueblo, AM830. Para volver a ver este programa, ingresá a nuestra página de televisión online, compartiendo.tv.